Hello, good evening, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, bienvenidos. A nombre de Inglés Corporativo les doy a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo me les va con la plataforma? Cuéntenme, por favor. Buenas noches. ¿Quién nos comenta cómo estamos con la plataforma? Sonia, ¿será que nos comenta cómo vamos? Ah, hola. Sí, yo lastimosamente hasta ayer pude escuchar bien las clases, pero ahora en la mañana ya pude ingresar a la plataforma y espero ya mañana ponerme al día y contestar todos los ejercicios. ¿Cómo no? Primero, bueno, me alegra mucho. ¿Por qué ejercicio va ahorita, Sonia? ¿Hasta dónde logró llegar? Es que estaba en mi trabajo y solo pude estarlo leyendo en el uno. Ah, entiendo. Pero no? Yo mañana me pongo pilas. Muy bien, muy bien. Mañana pongo pilas. Estamos ahí atentos entonces, ¿verdad? Vamos a ver, Alexander, ¿qué nos comenta? ¿Cómo estamos con la plataforma? Pues bastante bien hasta ahorita. Ahora no me quedo tiempo de entrar, pero mañana ingreso, inicio ya la sesión 3. La sección 3, muy bien, lo felicito. Y a la sección 3 y luego el examen, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces. Franklin, correcto. ¿Qué nos comenta? Hola, acá bien, voy por la 3 prácticamente. Estaba tratando de enviar mi audio por Búcaro, pero no puedo, por mi dispositivo, me dice que no me lo soporta. Sí, pero... exactamente, sí, eso le iba a comentar, que esa aplicación no es compatible con dispositivos, pero si no le funciona en uno, puede probar, por ejemplo, en una computadora o en otro, tal vez celular, y si puede hacer la práctica, ¿verdad? Sí, eso es lo que voy a buscar, porque sí, eso es lo que me ha dado inconveniente hasta el momento. De ahí, en la 3, bueno, había un ejercicio un poco complicado porque no aceptaba algunos acentos. Tuve que configurarla con el lenguaje inglés, no en español, entonces ahí sí ya me funcionó. Y ya se lo aceptó. Sí, me lo aceptó y ya me dejó pasar de ahí, porque sí, okay. Tenía un puntaje bastante bajo en realidad. Sí. Es porque la plataforma le reconocía como tilde, ¿verdad? Y necesitaba el apóstrofe. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a ver, vamos. Correcto, a entonces. Sí, pero tal, sí. Sí, gracias a Dios, sí, pasé de ahí. Bueno, me alegra entonces. Vamos a ver, vamos okay. A continuar. Este día tenemos bastantes cosas que hacer, fíjense, les cuento. Entonces, vámonos entonces al primer tema. Vamos a terminar primero la sección 3 y luego pasamos a explorar el examen. Vamos a ver acá, empezamos con number. Ya habíamos visto antes. Numbers. Ya habíamos visto los números del 1 al 10. Habíamos estado practicando. Y vamos entonces a recordar un poquito. Vamos a ver entonces acá. Veamos. Let's repeat. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien. Ahora aquí, mire. Vamos a ver, del 11 al 20, no, del 13 al 19 tenemos la terminación tin. Y aquí en esta terminación es donde va la mayor fuerza de voz. Vamos a decir 13, 14, 15. 15. Muy bien, así vamos. A diferencia de, tenemos acá de 10 en 10, del 30 al 90, tenemos la terminación ti. Y la mayor fuerza de voz la tenemos al inicio. Vamos a empezar entonces aquí con el número 11. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14.
14. Ok. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Y vamos con 20. 20. Ahora, tenemos para el número 20, tenemos dos opciones. Podemos decir 20 o podemos decir 20. 20. Tenemos ambas. Vamos a manejarlo como 20 nosotros, ¿ok? Okay. Muy bien. Ahora, a partir del 20, vamos a ir combinando el 20 con el 1, con el 2, con el 3, y así sucesivamente. Luego vamos al 30, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer en este momento la práctica. Vamos a ver, vamos a decir, 21. 22. Seguimos. 81, 82, 83, 84, 85,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ahora fíjense, los números los estamos practicando porque vamos a empezar a ver esta pregunta. How old are you? Suena parecido a how are you, pero son dos cosas diferentes. How are you, Miguel Ángel? I'm fine, very good. How old are you, Ernesto? I'm 20, very good, yes, I'm 20. Muchas gracias, muy bien. Vamos a ver, how old are you? I'm 10 years old, and you? I'm 8 years old. Ahora, si ustedes se fijan, aquí otra vez tenemos el auxilio del verbo to be. El verbo to be lo usamos en muchos contextos. Dígame, María, ¿tenía un comentario? No. Okay, sí, no, solo que a mí tuve me dio bastante problema al momento de hacer los exámenes, pero sí, de ahí no. Ok, bueno. Pero sí lo solventó, ¿verdad? Sí, pedí asesoría. Ahorita ya voy por la 3.10, creo. Ok, bueno, muy bien. 4. Muy bien. Vamos a ver entonces. How old are you? I am 10 years old. And you? I am 8 years old. No olvídese lo que en español yo tengo. Tengo 30, tengo 40. Aquí es I am 30, I am 40, I am 45, I am 20, I am 18 years old. Y entonces tenemos aquí, mire las dos formas. Podemos usar la expresión years old. Usted dice I am 23 years old. O podemos no usarla. I am 18. Aquí está, mire. I am 18 years old. O puede decir, I am 18. Lo que no podemos es usar la expresión a la mitad. Dígame, Edith. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, lo que no podemos hacer es decir, I am 21 years. O dice years old o no lo dice. ¿Verdad? Pero no lo vamos a partir. Entonces, vamos a ver acá, mire, tenemos por acá esta imagen y empezamos con el abuelito. The grandfather is 71 years old. Nos movemos con el papá. He is 40 years old. Muy bien. Seguimos con la mamá. She is 36. Ya no dice years old. Ok. Uh-huh. Seguimos. Teacher, ¿cómo se pronuncia 36? 36. 30. 30. Usted usa, pone la lengua en medio de los dientes. 30. Muy bien. Todo lo que vaya en el 30 es 30. Así mismo es. 30. Ok. 31, 32, 33. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos aquí al niño, mire. The boy is 12. Acá está. Y nos pasamos al perrito. The dog is 3 years old. Ahora bien, con el bebé no tenemos todavía años. Entonces usamos meses. De la misma manera. The baby is 5 months old. Vamos con meses, no con años. Pero es lo mismo, la misma estructura. Ok, ¿estamos bien hasta el momento? Yes. Yes. Ok, very good. Continuemos entonces. Llegamos entonces ahora a otro tipo de preguntas. Vamos a ver acá. Ernesto,
Hi. Are you a mechanic? Yes, I am. Ernesto, are you a mechanic? ¿No le escuchamos, Ernesto? Escucha. Ahora sí. Are you a mechanic? Sí, ahora sí. Are you a mechanic? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Okay, vamos a ver. Alexander, are you a doctor? No, I am not. No, I am not. Very good. Entonces, tenemos que, cuando preguntamos con el verbo to be, are you, is he, la respuesta que usted obtiene va a ser sí o no. Yes, I am. Yes. No, I am not. I am. Pero no. Cuando nosotros usamos las WH words, que son las palabras que contienen una WH, nosotros vamos a obtener una respuesta específica. Entonces decimos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos acá, mire. Si yo pregunto who, yo estoy preguntándole a usted por alguien. Entonces, who is that boy? La respuesta, my brother Thomas. Ahí yo tengo una respuesta específica. Ahí no estoy preguntando sí o no. Entonces, who es para preguntar sobre personas, ¿verdad? Seguimos acá. When. Mire, ¿sobre qué vamos a preguntar? ¿Sobre fechas o sobre horas? When is the party? On Friday at 2 o'clock. Estamos entonces con what. What is on the table? What is on the table? No sé qué es lo que está sobre la mesa. Entonces me dicen, ah, there is a pencil. It's a pencil. ¿Verdad? It's a pencil. Muy bien. Seguimos acá. Si yo uso why, yo estoy preguntando una razón, un porqué. Why are you late? Why are you late? Ah, because I missed my bus. Porque perdí el bus. Me dejó el bus. ¿Verdad? Por eso vengo tarde. Estoy pidiendo una razón. Ahora, where, I am talking about a place. Where is your book? Ah, it is in the bag. ¿Dónde está? Adentro de del bolsón, ¿verdad? It is in the bag. Ahora bien, cuando yo uso which, yo estoy preguntando, le estoy pidiendo que escoja dentro de varias opciones. Veamos la diferencia. Si yo le digo a usted, what is your favorite color? Algunos me dirán green, otros me dirán pink, otros me dirán purple, otros me dirán black, cualquiera. Usted tiene todos los colores como opción. Ahora, si yo le digo which is your favorite color, red or green? Solo le doy dos opciones. Y usted me dice green, una de esas dos. Fíjese el ejemplo acá. Which is your apple? ¿Cuál de estas dos es su manzana? Ah, the green one. Aquí está, la verde. Okay. Are we okay so far? Yes. Okay. ¿Estamos bien? Yes. Ok, muy bien. Vamos entonces. Teacher, diga. Sí, con mucho gusto. Una consulta. El one, ¿por qué va al final del green? Ah, porque aquí usted está diciendo que es la verde. Is the green one. Solo esta. Es una forma de decir que se está refiriendo solo a una, que es esta. The green one. Ok, muchas gracias. Okay. Yo tengo una consulta. Sí, dígame, con mucho gusto, Alexander. De la que dijo cuando me da solo dos opciones. Sí. Un ejemplo en esa de los colores, ¿verdad? O verde o blanco. Sí. Y si no fuese de los dos y yo quisiera dar una tercera opción. Entonces usted dice que no le gusta ninguno. I don't like those colors. I prefer, okay. Y usted menciona que usted prefiere. I prefer blue, el que a usted le parezca mejor.
Okay. Okay. Why? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Muy bien. Seguimos entonces. Mire, vamos a ver. Vamos a ir avanzando aquí. Tenemos acá un ejercicio y los voy a mandar así, 3 minutitos a practicar. Necesito que me tomen esta imagen y vamos a ver. Aquí usted va a seleccionar what, who, when, where, why, or how. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Very good. Very good. Everybody? Yes? Yes. Vámonos entonces. Yes. Yes. Okay. Let's go to the breakout rooms. Les voy a pedir. Vamos a ver. Aquí, ok. Les voy a enviar a mini aulas con 3 participantes. Como decíamos ayer, pues por si a alguien no le funciona el sonido, pues no nos quedamos sin. ¿Verdad? Vamos a ver, acá está. Ok. I send the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Very good. Please click on join. Erika, Edith, José, Esaú. Edith, vamos a ver. Vamos a ver, David. Sonia, please click on join. Sonia, David. David recibió la invitación. David, por favor. Sí. Ok. Inicie usted si quiere. Ok. el otro compañero no dice nada. O solo los dos están. No, Ernesto. Va, inicie también. sí, está Ernesto, solo que tiene desconectado el micrófono. Sí. Ah, okay. Ya si lo quiere, insiste, aquí está ya. Aquí estoy ya. Okay. Wendy, what is that? What is that? Is no, it is a pen, a pencil. It is a pencil. Okay. They are okay. With no, es why. Why are those girls? They are no. My... No, no, es who. Muy bien, Wendy, muy excuse bien. Me. Who are those who? Yes, good. La quinta. Where am I? Where am I? La sexta. Where am I? Is where is on the no, what is on the table? No, can I ver? No sé. What is on on the table. Yes, what is on the table? My yes. Bag. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you. La Who is your English teacher? My man. Bueno. Está bien. Sí. Lo único que ella dijo es que bueno, pero todas las palabras que iban con WH uh-huh. Se respondían con el verbo to be, pero no me quedó muy claro eso. Okay.
se responden con información específica. La respuesta no es yes, no, sino que usted dice lo que le, un lugar, una hora, una fecha. Teacher, pero te das, por ejemplo, en la number two, tendríamos que poner como who are, o es, así es. Where are. No. Es who. La respuesta es they are my granddaughters. Entonces, who are those girls? Who? Okay. Y what is meaning of granddaughter? Granddaughter. Nietas. Ah, nietas. Yes. Hijastra, estamos diciendo. okay. Okay, thank you. Okay. Bueno, number tres, José. Number three. Number sería, three. tendría que ser. When is? No. Sí. Tendría que ser what otra birthday? Vez. Yeah. When? When? When is your birthday? When is your birthday? Mm-hmm. It is on March. Significa when teacher? ¿Cuándo? Ah, okay, okay. It is on March. It is on March 15. 15. Okay. Okay, number four. Four. Sí, es como, no, sería. Solo WhatsApp. ¿Usted sabe cómo se dice quién? Porque o sea, ahí le está preguntando que si ese hombre alto es su hermano. Entonces sería ocupar la opción de quién. No sé. Si vea las respuestas al otro lado. Al otro lado. Ajá. ¿A dónde? Vaya, están las preguntas y están las respuestas a la par. A la par. Ajá. Lo juro que no sé. No, vaya, usted ve el número 10, ve la oración y a la par está la respuesta. Es como la contestación. Where is my brother, ajá. Ajá. Acá está, mire. Sí, ya la pude ver. Pedo. Bueno, sería solo eso, ¿verdad? Sí. What bueno. Is that? Where are to hear? Lo demás, no sé. Cuesta entenderle, ¿verdad? Cuesta, ajá, porque como que uno ya supiera todo lo, o sea, tiene que saber qué. Ajá. No está para principiantes. La verdad, no. Acá están, mire, acá están. Por eso veíamos estas primero, mire. Aquí estamos con cuándo vamos a usar cada una de ellas. Vamos con who, cuando usted pregunta acerca de personas. O vamos con when, cuando usted pregunta acerca de alguna fecha o alguna hora. Estamos con what, que es información general. What is on the table? Why, estamos con, usted pregunta una razón. Why are you late? Where, un lugar, where is your book, ¿verdad? Y lo mismo, no sé si ya vieron ustedes los videos de esta unidad, porque en los videos en la plataforma está la explicación y hay también ejemplos como para poderles apoyar más. Ok. No sé si ustedes ya pudieron verlos. Sí. ¿Pudieron verlos en la plataforma? No, yo no he podido entrar a la plataforma. Ah. No, yo sí. Ajá. Yo sí ya pude pasarlo. Ok. Muy bien. ¿Y por qué no ha podido entrar, Erika? Full de trabajo de las cosas. Ok. Cuatro, estoy sentada y tenía intenciones y fue imposible. Ok. Bueno, cuando logre entrar, usted iba a encontrar ese material de apoyo
y le va a ser un poco más fácil, pues, el... Sí, me imagino que necesito tiempo para sentarme porque casi de repente ya no se puede. Sí, ahí por ratito, ¿verdad? Puede ir ahí usted haciendo unos minutitos. Perfecto. Okay, bueno. Thank you. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, me los llevo al aula hoy y me los llevo ahorita. Ok, gracias. Thank you. Thank you. Okay. Muy bien, hemos estado practicando y vamos a continuar. Tenemos teacher. Mande, mande. One question. Yes, please. For okay, para la pregunta. Ya antes que se oye, ¿no? De perro. Ah, Dios. Aquí estamos ya. Wendy. Ok. Yo tengo una duda con respecto a la cuestión number 8. Ok. Vámonos entonces. Yo decía que era why. No, perdón. Why. No, watch. ¿Cómo es? La que es cuál? What? Which. What? Which. Yeah. Which. Ok. Pero no, ¿verdad? No sé, tengo dudas. No. It's what. What. Sí, what. Sí, porque usted no está dándole opciones. Usted lo que está pidiéndole es la información. De y which siempre se utiliza para opciones. O sea, sí, así es. Sí. Siempre tiene que ser utilizada para opciones, no puedo solamente decir cuál es y no. Dejarlo libre. Y si usted dice, por ejemplo, which do you want, cualquiera, pero usted le está mostrando cuál, digamos, plato de comida quiere, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay como una selección ahí. Bye. Y en la número 5, teacher, nosotros quedamos con dudas. Ok, ahorita lo vamos a hacer juntos, con mucho gusto. Vamos a ver, en la número 1 teníamos, what is that? What is that? Muy bien. Yes. Número 2, who are those girls? ¿Verdad? Ellas son bien. Who? Very good. La número 3, when is your birthday? Very good. La número 4, Why are you here? Muy bien. La número 5. Where am I? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? You are in Montreal. Ok. Sí, ok. Aquí la guía nos la da la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver la número 6. What is on the table? Very good. What is on the table? My bag. Ok, número 7. Who is your English teacher? Very good. Who is your English teacher? Very good. Number 8. What is your telephone number? Very good. What? Ok, number 9. Why is your father sick? Because he works very hard. Very good. ¿Y la última, número 10? Who is that tall man? Very good. Who is that tall man? He is my brother. ¿Estamos bien hasta acá? Dígame. Una pregunta. Sí, con gusto. En la 9 podría aplicar también el how. How is your father sick? No. No. No, porque la respuesta es because. Ah, ok. Es como dando una razón, ¿verdad? Uh-huh. Usted puede decir, because, por ejemplo, usted usa how, usted dice, how is your father? Pero ya no dice sick. Solo pregunta, ¿cómo está su papá? How is your father? Oh, he's sick. Oh, I'm sorry to hear that. Yeah? Ok. Ok, very good, very good. Vamos a ver. Dígame, María, ¿tenía una consulta? No, está bien. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con adjectives. Tenemos que llegar al examen. Adjectives. ¿Qué son adjectives? Son palabras que describen un nombre, que nos dan la característica de un nombre. Estamos acá, mire. An adjective describes a noun.
¿Puede describirlo respecto al sabor? Taste. Puede ser sweet. El adjetivo sería sweet. Ok. ¿Puede ser respecto al color? Orange. Orange. ¿Puede ser respecto al aroma? Smell. Entonces, yummy. Yummy, yummy. Ok. ¿Puede ser respecto a la apariencia? Looks. Ok. She looks pretty. Se ve bien bonita. Ok. Vamos a ver acá. ¿Puede ser respecto al tamaño? Size. Oh. Ay, yo te, perdón, ser... tengo una interferencia y me duelen los oídos. Y tenemos acá, puede ser también respecto a la textura. How you feel this. Entonces es soft en ese caso, ¿ok? Vamos a ver, respecto al sonido, puede ser quiet. Estamos acá. O puede ser respecto a la cantidad. How many? Two flowers. Two roses. Very good. Muy bien. O puede ser respecto a la conducta de alguien, al comportamiento. He is funny. Él es divertido, funny, chistoso, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces son características que tenemos, ¿verdad? Para poder describir nombres. Vámonos entonces, y lo que tenemos que ver acá es el lugar donde estamos ubicando los adjetivos. Vamos a ver, entonces. Tenemos entonces... la primera oración. That is a beautiful house. En esta oración hemos ubicado el adjetivo antes del nombre. That is a beautiful house. Very good. Vamos a ver, la número dos. Those are colorful dresses. Those are colorful dresses. Tenemos ya aquí el adjetivo y tenemos aquí el nombre. Vamos a ver. Number three. Ben is an adorable baby. Ben is an adorable baby. Very good. Number four. The watermelon is sweet. The watermelon is sweet. Okay, good. Number five. This ball is round. This ball is round. Very good. Okay, number six. These pens are red. These pens are red. Si usted se fija, is es singular, are es plural. Entonces, en ninguno de los dos casos el adjetivo cambia. Aquí, porque sea plural, el adjetivo sigue siendo uno. Siéndolo uno. Exacto, usted no va a pluralizar el adjetivo, ¿ok? Vamos a ver aquí. That elephant is big. That elephant is enormous. That elephant is huge. Inmenso, bien grande, huge. Okay. Number eight. I am happy. Okay. Number nine. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Okay. Number ten. Pupusas are delicious. Pupusas are delicious. Very delicious. Ok, very good. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a ir avanzando. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a adjectives? ¿No? ¿Estamos bien? No. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a movernos en este momento acá. Vamos a irnos a la plataforma. Ya estamos. Fíjese bien. Cuando usted termina la sección 1, 2 y llega a la sección 3,
usted encuentra aquí dos flechitas. Esta es la de los ejercicios que usted debe de concluir, pues, con normalidad, ¿verdad? Y luego encuentra acá midterm exam, el examen de medio curso. Ahora, este examen lo vamos a ir desarrollando, consta de 8 secciones y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a irlo desarrollando en el orden en el que está. Vamos a ver entonces. Sí, Charlie, disculpe que le interrumpa, pero sea posible que pueda silenciar porque no le, yo no le entiendo nada, la verdad, no se le escucha muy bien la explicación. Justamente eso estaba haciendo. Sí, justamente eso estaba haciendo, silenciando. Lo único que cuando yo a veces le pongo silencio, el participante inmediatamente libera el micrófono de nuevo. Entonces, no es que yo tenga así como la llavecita, digamos, para dejarlo. Ahí sí es como la colaboración de todo, ¿verdad? Pero ya estamos, mire, ya estamos. Ok, vamos a ver entonces. Entramos la primera sección. Listening. Vamos a ver acá entonces. Tenemos la primera sección, listening. Estamos acá. Fíjese bien lo que va a suceder. En el listening, usted tiene, así como en los otros ejercicios, usted tiene la opción de reproducir el audio desde acá. Veamos acá. Mire, si lo reproducimos desde acá, usted va a poder, acá estamos. A ver, si usted no lo puede reproducir desde acá, se viene a esta ventanita y esto la va a llevar a una pestaña contigua. Entonces, usted da reproducir y una vez usted de reproducir, se viene rapidito al examen para empezar a responder, ¿verdad? Units 1 to 2 quiz. Part A. Ok, ahí empieza usted. Ya lo detuvimos. Y entonces, usted empieza a escuchar. Y va escuchando y va respondiendo. Aquí vamos a hacerlo aleatorio. Usted responde, por ejemplo, esta. Entonces, la que usted marca, usted debe asegurarse que el chequecito esté marcado en gris para que la plataforma le reconozca su respuesta. ¿Verdad? Aquí es como cualquiera, ¿verdad? Usted le da aquí, usted le da alguna de estas y tiene que estar seguro de que el chequecito esté, pues, en efecto, marcado en gris. Luego usted le da a enviar. Únicamente con ubicar el cursor acá, ya le va a permitir enviar. Para que le permita, tienen que estar todas las respuestas registradas. Usted le da a enviar y ya inmediatamente le va a aparecer la retroalimentación. Usted regresa, corrige, mire, solo cambia la opción y borra esta. Cambia la opción para poder corregir, ¿verdad? En la que usted considere correcta y vuelve a dar enviar. Y así, pues, usted va logrando mejorar su puntaje. Una vez termina esta sección, usted le da a siguiente. Ahí. Dígame, Alexander, sí. No, teacher, no. Nada, disculpe. ¿Seguro? Seguro. Era aquí en la casa que está. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver, entonces pasamos a la sección B y tenemos, vamos a completar las conversaciones. Aquí, mire, lo importante de cuando usted complete acá es que usted se fija. Si está al inicio, tal como está acá, entonces tiene que tener el cuidado que la primera letra va en mayúscula. Si no está en inicio, como acá, entonces no va a iniciar con mayúscula. Porque es continuación. Ahora, acá, si es, esto lleva algún apóstrofe, usted debe tener el cuidado de no usar el símbolo de la tilde, sino del apóstrofe, ¿verdad? Si no, la plataforma no se lo va a reconocer. Y tiene que tener el cuidado. A veces le damos un espacio sin querer, pero ahí le va a marcar mal. Usted tiene que asegurarse que no hayan espacios aquí adelante. Ok, cuando usted empiece a digitar sus respuestas. Luego usted las responde todas. Mire, le da a enviar y le va a aparecer su retroalimentación. Le damos siguiente acá.
Aquí vamos a completar las conversaciones, la misma dinámica y los mismos cuidados. Ahora, aquí al final, aquí estamos, mire, ¿verdad? Entonces ya sabemos, si está al inicio, pues usted va con inicial mayúscula, si está en medio no, y de esa manera le da a enviar y le va a aparecer su retroalimentación. Avanza a la siguiente, el siguiente tipo de dificultad, y en la sección D usted encuentra check the correct response. Usted va a marcar la respuesta que usted considere que es correcta en un contexto de conversación. O es esta, borra aquella. Usted se fija que solo va una marcada. ¿Ok? Estamos ahí. Y luego al final, usted le da a enviar. Y bueno, le aparece su retroalimentación. Vamos a siguiente. Estamos en la sección E. Aquí necesitamos encontrar cuál de las tres opciones corresponde a la última o el componente que hace falta de esta pregunta o de esta respuesta. Entonces usted se fija acá y usted marca la que usted considera correcta, ¿verdad? Si la cambia, mire, tiene que ser solo una, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Usted aquí selecciona cuál de estas es, lo marca, se viene hacia abajo cuando ya las responde todas, le da a enviar y le aparecerá ahí su retroalimentación. Vamos con siguiente. Y aquí tenemos la dificultad, el literal F. Vamos a completar la conversación, pero vamos a usar la preposición correcta. Ahora, si usted desea ver esto en una ventana a la par, más grande, usted oprime acá, ¿verdad? Y ahí se la va a desplegar en una ventana contigua. Si no, únicamente usted le da el símbolo más para que usted pueda hacerlo más grande y pueda ver con claridad la posición de los objetos. Pero en este caso usted no va a escribir, únicamente va a seleccionar. Usted puede decir que es esta, pero usted se asegura que está acá marcada. O puede ser esta otra, la que, dependiendo de cómo está aquí la ilustración, y usted se asegura que está marcada. Va bajando y encuentra todas sus opciones. Luego le da a enviar. Una vez aparece aquí su retroalimentación y todo está bien, usted viene y pasa a siguiente. Y llega aquí, mire, ya prácticamente al último. Sí, ¿verdad? Estamos acá. Yes. Ok, vamos a completar la conversación de igual manera. Ahora fíjese bien, como en este caso lo que usted va a escribir es la última palabra, aquí ya está el punto. Entonces usted no vaya a escribir un punto acá, porque ya está. Le va a parecer malo porque no es que... No es posible que aparezcan dos puntos, ¿verdad? Entonces, y aquí es continuación. Lo que usted va a escribir va en minúscula, ¿verdad? Entonces, es como, es lo que usted va a ir teniendo esos cuidados, ¿verdad? Cuando usted termina acá, le da a enviar. Ya una vez usted termine esta sección, ah, no, mire, hacía falta esta. H, complete la conversación. Aquí tenemos entonces... Usted va a escoger la que usted considere, ¿verdad? Correcta. Y nos vamos acá, mire. Termina de completar acá estas tres, le da a enviar. Le aparece su retroalimentación. Ya una vez acá, ahora sí, usted le da siguiente. Y lo que va a suceder es que ya le aparece Lesson Objective de la sección 4. Ya terminó usted su examen. Ya está listo para iniciar la sección 4. Ahora quiero mostrarle cuando usted se va a progreso, cómo le va a aparecer a usted el progreso. Quiero mostrárselo para que usted esté como seguro de lo que va a encontrar, ¿verdad? Estamos acá. Vamos a ver. Mire, nos mandó a los adjetivos. Llegamos entonces al final y esta es progreso. Cuando usted terminó la sección 1, le iba a aparecer la barra de la sección 1 y aquí el avance de la sección 1 en el promedio.
de las secciones y el avance en la nota final. Luego, cuando usted terminó la sección 2, le aparecen las dos barritas de la sección 1 y 2 y lo que le ha alimentado la barra del promedio final y luego del promedio de las secciones y acá el promedio final. Luego en la sección 3, 1, 2, 3, le tiene que aparecer la barrita de la sección 1, de la 2 y de la 3 acá. Y luego usted ve aquí cómo le va aumentando el promedio y aquí está la nota del examen final. Y luego al final usted va a poder ver los dos componentes, ¿verdad? Entonces así es como tendría ya que estar para ustedes. El progreso cuando ustedes terminen ya secciones 1, 2 y 3. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Yes. ¿Comentarios, consultas? ¿No? No, teacher. No. Muy bien. Qué bueno. Entonces, les recuerdo, secciones 1, 2, 3 y examen de medio curso, ¿para cuándo tiene que estar concluido, jóvenes? Domingo. Yes, muy bien, para el domingo. Y el mismo domingo empiezan a explorar la sección 4, que es la que vamos a iniciar el día lunes. Les recuerdo, la plataforma está habilitada 24/7 para que ustedes puedan trabajar en los momentos que sea posible para ustedes. Y les recuerdo que la nota mínima es ¿cuánto? 8. Muy bien, el 80%. Tenemos que cuidar de estar arriba del 80%. Muy bien. Ok, vamos a hacer una pausa en este momento. Aprovechen todos los minutos que puedan para avanzar en la plataforma y nos vemos el día lunes ya iniciando una nueva sección. Ya estamos a la mitad del módulo profe, no permitir que vayamos acumulando contenidos. Díganos, María, ¿iba a decir profe, algo? Yo quiero hacer una pregunta, sí, con respecto al documento, cada que se pase de un módulo al otro, se va a tener que estar llenando nuevamente solicitudes. Sí, así es. La documentación es módulo a módulo, eso es así, sí. Esos son requisitos que hay que cumplir. Eso se lo tendríamos que informar a Recursos Humanos. Sí, exactamente, porque son ellos quienes emiten, firman, sellan. Aunque de la oficina nosotros enviamos el correo a Recursos Humanos con copia a ustedes, pero ustedes deben estar como atentos ahí, ¿verdad? De que lo den por recibido, que los envíen. ¿Verdad? Va a quedar para mi trabajo. Ok, muy thank bien. Okay, gracias. Muy bien. Entonces, keep on working on the platform. That's very important. See you Monday. See you Monday, teacher. Okay, have a good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye.